Yo me llamo Jesús Navarro de Reik. Fui un ciego por sentirme seguro de ti. Hoy no te tengo, me perdí en otros labios, caí. Todo fue un juego y destrocé tu corazón. Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó un otoño eterno que detuvo en silencio a mi sol. Como detengo este camino de dolor, voy contra el viento. Cuando te fuiste se apagaron mis latidos. Cambio esta cruel realidad con tu adiós. Soy un extraño. Si tu voz que silencia mi sol, me estoy quemando. No queda nada entre los dos. Voy contra el viento. Cuando te fuiste se apagaron mis latidos. Otro tipo de energía es esta. Ay, Dios mío, no sé qué van a hacer ustedes, señores del jurado. Has cantado bellísimo esta noche, realmente, con todos los hierros, man. Eso es lo que tienes que hacer de aquí a, de ahora en adelante. Prométete que vas a cantar así todos los días de tu vida, en donde quiera que te pares. No importa si uno se siente mal, si uno se siente decaído, o si uno se siente super high, como te sientas. Siempre canta de esta forma, que emociona a la gente, que conecta con la gente, que transmite la esencia de lo que es la canción. Son 3 minutos y medio de un intangible que dura esa cantidad. Y eso es lo que nosotros nos quedamos, esa memoria que estamos grabando. Gracias, Reik. Dios te pague, maestro. Dios te pague. Sí, Jesús Navarro de Reik. Linda tu interpretación, el sentimiento con el que cantas es lo que me gusta, siempre la interpretación que tienes, llegas al público, ya sabes cómo llegar, ya sabes cómo envolvernos. Yo creo que cada uno de ustedes ya sabe un poco cómo nos gusta la cuestión y lo hacen realmente bien. Ahora estamos ya realmente fregados con las decisiones, aunque a la final el público es el que tiene la última palabra el día domingo, pero su trabajo es excelente.
excelente, el nivel de ver cómo empezaron, a cómo han crecido ahora, a mí me llena eso de orgullo de cada uno de ustedes. Así que felicitaciones, sigue adelante y buen trabajo. Rey, Jesús, sigo disfrutando cada vez que vienes al escenario a interpretar un tema. Me fascina escuchar tu voz, los quiebres que haces, los juegos que tienes, cómo matizas, la sutileza que tienes y la fuerza que tienes, dependiendo de lo que quieras hacer en el escenario y con tu vozarrón tan privilegiado que tienes. Muy bien hecho tu trabajo en el escenario esta noche. Nos has transmitido mucho dolor con este tema, los matices. Fabulosa tu noche. Así, está complicada esta noche para nosotros. Muy bien hecho tu trabajo.